venido al rodaje de Nasdrovia, la nueva serie original de Movistar Plus en colaboración con Globo Media, ya que estamos con Luis Bermejo, que interpreta a Frankie. Así que nada, ¿qué me puedes contar? ¿Este outfit a qué se debe? Frankie es el cocinero del Nasdrovia, Kushaitie Nasdarrovia. Y bueno, pues ha montado el restaurante junto con dos socios de lujo, que son Edurne y Julián. Y bueno, soy un restaurante especialista en comida rusa, blinis, ternera stroganoff, ensaladilla rusa. También vas a contar tortilla de patata, también. Pero y nada, pues aquí estamos. ¿Cómo ha sido empaparte de la cultura rusa para hacer este personaje? Bueno, меня зовут Франки, здесь я живу на Матушке Руси. Tenemos una coaching maravillosa de ruso. Acabo de decir que me llamo Franky y que viví 10 años en Rusia, en San Petersburgo concretamente, como Franky, no como Luis. Y entonces, pues nada, nos ha estado ayudando mucho en la traducción, en aprender el ruso. Yo he estado tomando clases de cocina en el restaurante de Chechubirikov, con lo cual todo ruso por todos lados. Y nada, muy, muy interesante este viaje, muy con mucha, mucha pasión allá donde mires, todos los departamentos, toda la gente. ¿Qué crees que le aporta ese toque ruso a la serie? Porque en realidad la cultura rusa es como algo muy ajeno a lo que se suele hacer aquí en España, no suele mostrar tanto. Fíjate, es algo... sí, no estamos tan teñidos de cultura rusa, pero yo creo que sí que todos los autores rusos nos hablan casi directamente, ¿no?, de esta cultura española, o sea que igual tenemos más cosas en común del carácter que no en contra. Y esto es, en ese sentido, bueno, pues esta serie nos está posibilitando ese encuentro con la cultura rusa. Yo creo que al espectador también le va a provocar esta pregunta. Y tu personaje, por lo que he podido leer de él, parece un poco el liante de la serie. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo describirías? Es un cocinero excéntrico, atrevido. Sin juzgarlo, me atrevería a decir que es un poco embaucador, porque lía a Edurne y a Julián para montar este restaurante, ¿no? Siempre de muy buenas maneras, muy seductor, que es lo que yo soy, un seductor. Y nada, pues ocurrirán hechos insólitos en la cotidianidad que irán generando situaciones muy, muy cómicas. Y Frankie es una estrella, ¿no?, de la cocina rusa, pero no le ha ido muy bien con sus negocios, ¿no? ¿A qué se debe esa tesitura? Un cocinero venido a menos porque, bueno, él trabajó de chef en un restaurante ruso durante 10 años, pero los dueños del edificio lo vendieron a Inditex y montaron un Bershka. Así que, bueno, pues con el dinero que el antiguo propietario le dio, porque era como un padre para Frankie, para mí, bueno, pues metió el restaurante en un carguero, lo trajo aquí y lo reprodujo tal y como había permanecido durante 100 años. O sea que todos los clientes que entran en el Nasdrovia les parece que están en San Petersburgo. Es un poco lo que os pasa a vosotros cuando venís a grabar aquí. O sea, en vez de la experiencia de ir a un plato a grabar, venís aquí al Nasdrovia. Sí, y aparte ahora con cuadros como con Chekhov, Tolstoy, Stanislavski, en fin, te sientes rodeado de cultura rusa, de San Petersburgo. Y por último te quería preguntar, porque yo te sigo mucho tu carrera, y la red no suele entrar mucho. Y me llama mucho la atención que has colaborado con Juan Cabestany, con Carlos Bermud, con Paco León. ¿Cómo crees que está permitiendo la televisión que se expandan esas nuevas miradas que son tan diferentes y que Nasdrovia también es una muestra de eso? Justamente acabas de hablar de Juan Cabestany, Paco León, que acá también están trabajando para Movistar, ¿no? Y los dos han hecho dos series que han sido éxitos, ¿no?
En el caso de Carlos, pues seguramente la invitación estará, no sé. Y me preguntabas que cómo, ¿cómo sirve esta nueva tendencia para expandir esa mirada, para que no solo sea en el cine, no solo hacer una película que sea innovadora, sino que puedas expandirlo con una serie? Yo creo que la manera en la que se están abordando estos proyectos es prácticamente como, como se aborda a la hora de hacer una peli, ¿no? En calidad, se trabaja con la luz es muy cinematográfica, en fin, no hay, yo diría que en momentos uno parece que está haciendo una película y está haciendo esta serie, ¿no? Porque hay, bueno, yo creo que de la misma manera que como actor uno está en el teatro y siente que trabaja con la misma organicidad que en esta serie o en una peli. Pues muchísimas gracias, Luis, y nada, dale vida a Frankie.